tengan todos muy buenos días. Celebramos esta Eucaristía por la vida de la señora Ligia Torres Puerta en sus 100 años de existencia. Intención la familia Torres García. Eterno descanso de John Jairo Manco Villa en su tercer aniversario. Intención sus hijos de Hernán Giraldo, Emilia Torres y Fabio Giraldo. Intención Luis Giraldo y familia, y de Esmeralda Martínez, intención familia Henao Granada. Reunimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Hermanos, para que celebremos dignamente esta Eucaristía, pidamos a Dios la gracia del perdón de nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Dios Padre Eterno, vuelve hacia ti nuestros corazones para que, consagrados a tu servicio, no busquemos sino lo único necesario y nos entreguemos a la práctica de las obras de misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy el Señor, tu Dios, te manda que cumplas estos mandatos y decretos. Acátalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios y tú vayas por sus caminos. Observe sus mandatos, preceptos y decretos, y escuche su voz. Y el Señor te ha elegido para que sea su propio pueblo, como te prometió. Y observes todos sus preceptos. Él te elevará en gloria, nombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho. Y serás el pueblo santo del Señor, tu Dios, como prometió. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos.
Quiero guardar tus decretos exactamente. Tú no me abandones. Yo soy el que camina en la ley del Señor. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tiempo de gracia que estamos viviendo en la Cuaresma nos debe ir llevando a nosotros a reevaluar no solo la relación con Dios, sino también la relación que tenemos con nuestro prójimo. Y seguramente desde la fe nosotros nos damos cuenta, en términos de la primera lectura, que realmente sí estamos siendo fieles al Señor. Si yo en este momento les pregunto a todos ustedes si ustedes creen en Dios, seguramente todos me van a decir que sí. Y que nuestra fe habla de lo que yo creo, y que realmente fe sí tenemos, y que la gran mayoría podemos decir: creo en el Señor. Pero cuando nos vamos a mirar las relaciones con los demás, ahí es donde encontramos más fallas. Porque realmente donde hay grupos de personas donde se necesita la convivencia, pues habrán diferencias, dificultades. El principal imperativo del cristiano es lo que nos acaba de proponer Jesús en el Evangelio: amar hasta aquellas personas que no nos hacen tanto bien. Y si nosotros nos ponemos a mirar si realmente esas relaciones interpersonales están iluminadas por esta propuesta de Jesús, nos quedamos muy cortos.
Todavía nosotros manejamos la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. La gran mayoría todavía es una respuesta en la que si alguien me hace el mal, yo también le devuelvo con mal. Miren que ahora las personas están diario como prestas a ver si alguien les hace daño y de inmediato responde. Pongámonos a ver, por ejemplo, hay veces el tema de las personas que van en un transporte público. Si alguien hasta sin culpa le pasó el codo, usted ahí mismo también saca el codo y le da su golpe. Si alguien en su casa le habla como durito, entonces usted también le grita durito. Nosotros respondemos mal con mal. Y eso lo que genera, obviamente, es un mal mayor. Deberíamos hacer lo que nos pide Jesús. Yo no les voy a decir que en este momento usted vaya y agarre a los abrazos a alguien que de pronto usted dice, no, tengo problemas. Pero debemos empezar a sacar de nuestra vida, de nuestro corazón, tantos rencores que nos hacen daño. El odio, el rencor es la peor enfermedad espiritual que puede tener alguien. Eso no lo deja en paz. Por eso nosotros deberíamos empezar a sacar de nuestra vida, de nuestro corazón, tantas enemistades, tantos rencores. Una persona que tiene odio en su corazón es como amargado, amargada. Es una persona que le falta alegría. Por eso démonos esa oportunidad de ir sacando de nuestra vida tantas realidades que nos impiden ser felices. Vamos a hacer lo que nos pide hoy el Señor. Al menos tener en nuestras oraciones a esos que mal llamamos enemigos. Tener al menos en nuestras oraciones esas personas que no nos han hecho tanto bien, que nos han hecho daño y que realmente desde la oración podemos no solo cambiar el corazón de esas personas, sino también cambiar nuestro propio corazón. Paguémosle al mal con la fuerza del bien. Amén. Es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda ser feliz, buscando lo que al otro pueda ser feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar, dar alegría, felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría, felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Qué lindo es vivir para amar. Qué grande es tener para dar. Dar alegría, felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría, felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, que es para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que la celebración de estos santos misterios purifique nuestro corazón y nos haga dignos de participar en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor.
Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está presente el Señor, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires, Santa Ana y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, tus hijos John Jairo, Hernán, Emilia, Fabio, Esmeralda, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos lo decía esta semana cuando nos explicaba al Padre nuestro, hacerle énfasis, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Qué bueno que hoy nosotros también pensemos en esas personas que nos han hecho daño y que uno dice, no, ni la palabra le dirijo, orar por ellos. Vamos a decir todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. De corazón, no de labios ni de oídos, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. ¿Cómo puedo llorar enojado con mi hermano? ¿Cómo puedo llorar Dios no escucha?
oración si no me he reconciliado? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no me he reconciliado. Oremos. Asiste, Señor, con tu ayuda continua a los que alimentas con la Eucaristía y a cuantos has iluminado con el don de tu palabra, acompáñala siempre con el consuelo de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Les envío mi bendición. A cada súplica respondemos amén. Dios Padre misericordioso, os conceda a todos ustedes, como al Hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Cristo, modelo de oración y de vida, os guía la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma. Amén. El espíritu de sabiduría y de fortaleza sostenga en la lucha contra el maligno, para que podáis celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz y santo día. Gracias, Padre. Es María la blanca paloma. Es María la blanca paloma. Que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. Que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. Es por eso que los colombianos, es por eso que los colombianos la llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. La llamamos madre, la llamamos madre.